Es acá. Llegamos. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea y en este momento estoy en la ciudad de París, Francia. Hoy les voy a mostrar en este video el departamento que pudimos alquilar por la plataforma de Airbnb en un barrio un poco alejado del centro de París, más por el lado de la Bastilla. Después se los muestro en tal caso en el mapa para que sepan la zona cuál es. Y simplemente eso, les voy a mostrar qué departamento alquilamos. Y el precio fue de, se lo voy a decir ahora, si no me equivoco, $360 tres noches. Fue así, ¿no? ¿360 eran? O 320, no, 320. No, 320. $320, igual si me estoy equivocando se los voy a corregir acá abajo. El precio fue $320 por tres noches. Y créanme que fue barato. Bueno, accedimos acá con el código que nos pasaron por Airbnb. Entramos, ahora voy a cerrar la puerta porque no quiero dejar abierta mucho tiempo. Es una puerta bastante grande. Y ahora vamos al primer piso. Ay, se me mueve solo la valija. Al primer piso, a la derecha, dijo, ¿no? A ver. Hay un ascensor y no funciona. Sí. Maldita sea. Ahí fuimos a verificar porque él me escribió primera planta a la derecha. Perdón, primera escalera a la derecha y no entiendo si es subir por la escalera y la primera puerta a la derecha o si hay que ir para allá y doblar a la derecha. No fue claro. Ok, acá subimos, la puerta es esta. Acá hasta sur. Hay que ir para acá y ahí guardada está la llave. Insólito, pero es así. En un código, ahí saco la llave y entramos. Lori. Y esto para ir acá ahora. ¿Qué es ahí o es acá? No. No entiendo. No, no es que tiene las cositas ahí. La puerta más complicada de la historia es esta. Toma, abrigo porque yo no puedo. Es muy dura. No tiene buen cerrojo. Bueno, logramos entrar. Nos recibe esta máscara espantosa. Esta mesa de 1985. Y este es el departamento. Esto es lo que logramos conseguir en París. No está mal. Es bastante grande. Es antiguo, se nota. Esta es la salita, donde está una mesa que subí que mancharon mucho con pintura. Esta otra mesa. Acá hay una ventanita que da a la parte de abajo del edificio. Y a los techos parisinos. Y a una nube que parece que se viene una tormenta de vuelta. Varios libros. Y a ver por allá qué hay. Acá parece ser el baño. Sí, el baño tiene un coso para secar toallas. Ahí está. Bueno, ahí está muy lindo. Tiene acá un buen mueble. La ducha, guarda con el escalón porque te puede matar. Duchador de mano, como en todos lados. Hay un jabón, muy gentilmente. Esta es la habitación. Perfecto el tamaño también. El pupitre de cuando íbamos al colegio. Acá, bueno, una guitarra. Se ve que acá es donde vive esta persona y lo alquila. Como para juntar plata, porque tiene pinta de que acá vive alguien. De hecho, por ejemplo, acá hay un placar que se nota que está cerrado y no tenemos la llave. Esto acá debe guardarle sus cosas. Bueno, la ventana da al mismo lugar. Y creo que ya recorrí todo. ¿O me faltó algo? A ver, espera. Acá pues me perdí. Ah, me faltó la cocina, claro. Ok, bueno, esta es la cocina. Yo voy a abrir la heladera, pero... Claro, ven, ahí está la foto del muchacho que nos habrá alquilado con la que será la novia. Porque evidentemente acá vive. Acá hay un lavarropas. Bueno, la cocina está muy bien. Pava eléctrica. La heladera que tiene incluso un cajón con sus cosas. Y no tiene tan buen olor.
Tendría que limpiar la heladera a este muchacho. Una ventana, un montón de condimentos. Y acá no sé si se puede acceder a esta parte. ¿Qué es esto? No, acá no se puede acceder, me parece. Tiene como un timbre ahí. Debe ser algo de él. No sé, Bueno, yo tanto que no me animaba a ir a un baño. Pero tenía como un timbre acá, no sé, es la luz de afuera, claro, porque acá las luces son de afuera, son del lado de afuera están. Bueno, un segundo baño. Vamos a mantenerlo cerrado. Y esta es la casita que alquilamos por Airbnb. Como les digo, es lo que se pudo conseguir. No está en la mejor zona. Pero por lo menos es cómoda para una estancia no tan larga. Pero bueno, en fin. Desde este plano extraño voy a hacerles la conclusión del hospedaje. Para cerrar el videito de lo que me pareció esta reserva, este departamento en París por Airbnb. La realidad es que me decepcionó un poco. Para entrar, primero que nada, me dijo que 12:30 podíamos hacer el check-in. Le dije, ok, fantástico. Me dijo, 12:30 te voy a estar enviando los códigos para entrar, porque vieron que todo es con código. Bueno, fantástico. Llegamos acá, llegamos 1:10 pasadas y yo no tenía los códigos, no me los había mandado. Como yo venía caminando con la valija en la mano, no podía escribirle. Entonces dije, bueno, cuando llego me fijo si me mandó o no. Bueno, podía estar agarrando, mirando el teléfono todo el tiempo. Bastante que traté de filmar. Y bueno, no me los había mandado, así que le escribí, le dije, hola, ¿cómo estás? Así, esa. Y ahí me dice, ah, qué raro, qué sé yo. Bueno, me manda los códigos. Para todo esto tuvimos que estar 5 minutos parados en la puerta. Que está bien, no es tan grave, no es tan grave. Pero me pareció mal porque me dijo 12:30, yo ya te envío todo. Yo le dije que llegaba a esa hora, entonces chequeaba el teléfono a ver si yo llegué, si no, si me tenía que mandar algo. En fin, no importa. Llegamos, subimos, pudimos entrar, todo perfecto. Y mayormente lo que me di cuenta es que en el baño. Y mayormente lo que me di cuenta es que en el baño no había toallas. O sea, hay un calentador de toallas que lo van a ver en el video, en este mismo video, que tenía como parecían unos trapos o unas toallas muy viejas y parecía un trapo también. Había como tres cosas que las vi así nomás, medio grises, y dije, bueno. Y después pensé, digo, ¿y dónde están las toallas? Porque me lavé las manos y me quería secar y no había toallas. Me doy vuelta y veo esos trapos ahí que resultaron ser toallas de tipo para el pelo, el tamaño, duras, como esas que ya usaste durante 15 años y ya no dan más. Y entonces le escribo, le digo, hola, discúlpame. ¿A dónde están las toallas? Todo esto chequeando primero en la aplicación de Airbnb, que dijera que incluía la ropa blanca, la sábana, etcétera, etcétera. Lo decía, entonces ahí le escribo y me dice que sí, que las toallas estaban colgadas en el calentador del baño. Voy, vuelvo a chequear, digo, estoy loca. Y veo dos toallas, dos, del tamaño de las que son para secarse el pelo y una alfombra de baño. Nada más. Yo digo, somos dos personas. En todos lados te dan toalla para el cuerpo, toalla para el cabello y algunos además te dan toalla para manos. Ponele que no me querés dar toalla para manos, yo te perdono, no hay problema. Pero me puedes dar dos toallas para el pelo. ¿Con qué me seco el cuerpo? ¿Me podés explicar con qué me seco el cuerpo? Que soy un pitufo que me entra la toalla para el pelo, no entiendo. De hecho, en otros hospedajes, y no solamente hoteles, apartamentos también, nos han dado hasta tres toallas. Una para el pelo, una para el cuerpo y una más chiquitita, que yo entiendo que es o para la mano, o para la cara, o para el tuje, no sé, pero es para alguna otra parte del cuerpo. Entonces, si en algún lugar me han dado tres, yo no te pido que me des tres, pero dame dos toallas, una cuerpo, una pelo. O por lo menos dos toallas, pero que sean corporales, grandes. Bueno, así que me bañé, me tuve que bañar con eso, me puse, una de las toallas la usé para el pelo. La otra me sequé el cuerpo, era una lija, me lo exfolié ya que estaba. Y enseguida me tuve que poner ropa porque estaba en bolas, no me servía para cubrirme. Así que bueno, eso me molestó bastante.
Cuando me dijo esto de que eran esas dos, yo chequeé y vi que eran esas dos, le dije, ah, bueno, discúlpame, pensé que como son muy pequeñas, pensé que eran para el pelo o para las manos. Gracias. Y no le dije más nada. Airbnb es una plataforma que permite dejar reseñas, así que en cuanto termine nuestro hospedaje acá y Airbnb me pregunte mi opinión del lugar, daré mi opinión. Me parece que no está bien. Una persona que está en París sabe que el turista que viene acá no viene con toallas. Muchos están de viaje hace por ahí 1 o 2 meses inclusive. No vienen con toallas, no venís con sábanas. Necesitas que esté la ropa blanca. Y además, vos podés, si querés, decidir no brindar ese servicio. Podés, pero no podés poner en la plataforma que sí das toallas si vas a dar dos. Para dos personas. Dos que una ni siquiera cubre el cuerpo. No me la pude abrochar. Así que bueno, por ese lado estoy un poco enojada. Eso me empañó un poquito el día. Me molestó que esta persona tampoco dijera como brindar una solución o pedir una disculpa. Para ella normal, dos toallas tamaño pelo. Y como, o sea, no es que es la primera vez que me hospedo en un Airbnb, que no nunca viajé. Yo me hospedé en un montón de Airbnb por un montón de países, por, no, por varios países, más de una vez, por departamentos, por Booking también, por hoteles. En mi vida me pasó que me dejen dos toallas para el pelo. A lo sumo, tres toallas me ha pasado en pareja. Dos corporales y una chiquitita. Eso sí me ha pasado, pero te las arreglas. Pero dos toallas chiquitas nunca me pasó. Así que puedo hablar con conocimiento de causa que no está bien. De hecho, estuve hospedada en París anteriormente, en el 2018, y me dieron toallas. No es que es una costumbre parisina. Así que bueno, eso me tuvo un poco mal. Pero por el momento todo bien. Hace un poquito de frío acá en el departamento también. Estamos tratando de calefaccionar. Ahí está centrifugando el lavarropa. Pero vamos a tratar de cambiar la energía, de no hacernos mala sangre por cosas que tampoco son tan graves. Pero les quería contar porque este video trata sobre justamente el hospedaje por Airbnb. Así que quería contarles eso. Por lo demás, aparentemente por el momento todo en orden. No sé si me estoy olvidando de algo, creo que no. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que se hayan entretenido y que les haya sido de utilidad. Acuérdense de suscribirse si todavía no están suscritos para que YouTube les muestre mis videos, pues si no, no se los va a mostrar. Y activar la campanita para que les avise cuando yo suba un nuevo video. Además, denle me gusta si les gustó el video y si no les gustó también denle me gusta, no importa, porque eso me ayuda a mí a seguir creciendo y poder seguir haciendo contenido. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.